Il a sorti sa tête et après il a pêché. Ah oui, mais là, je oui. Oh. Oh. Elle est partie. Elle a décidé de partir. Hein. Justo se acaba de ir. Pues ya nos amaneció en la selva impenetrable en Ruanda. Y ya nos vamos a buscar a los gorilas. Oigan, pues les cuento que acabamos de llegar al Briefing Center, que es como el centrito o el Visitor Center, donde nos van a explicar todo lo que debemos y no debemos hacer cuando vayamos camino a buscar a los gorilas. Está de este lado. Y pues bueno, qué nervios. Ya les contaré qué tal es la experiencia. Bueno, aquí está el Visitor Center y pues vamos a entrar a recibir todas las indicaciones de cómo un gorila no nos va a atacar. Oigan, además nos estaban contando, o bueno, me había contado el guía, que los rangers van a llevar pistolas y en algunos casos metralletas, porque en el camino nos pueden aparecer búfalos y leones y elefantes salvajes. Entonces, obviamente no es para matarlos, sino para disparar hacia el cielo y espantarlos y que no nos hagan nada. Entonces, pues, si ve que es una experiencia medio extrema, ya les contaré qué tan buena está. Que yo digo que va a estar muy bien, pero bueno, es la primera vez que lo hago y la primera vez siempre da nervios. Y les cuento de mi kit básico de supervivencia. Botella de agua. Ahorita solo traigo medio litro, pero ahorita me van a dar un litro más por aquello de que me canse y haga calor. La pila del teléfono, obviamente. Bueno, mis pastillas y mi contacto, que pues mi contacto obviamente en la selva pues no lo voy a ocupar. Donde una cobijita por si me da frío o por si necesito sentarme en el piso a tomar mi lunch. Y hasta acá abajo está mi lunch, que en este caso yo pedí un sándwich de pollo. Ahora nos van a dar el briefing de lo que tenemos que hacer. This is eastern part of the park. We have four sectors or four gorilla tracking points where you can find this activity. Please, my dear friend, don't run away. Don't climb up. If you have a waterproof bag. Bueno, ahora ya estamos con nuestro grupo y nosotros vamos con el grupo de Orutsoko. Porque nos dividen por grupos, máximo 8 personas por grupo. Entonces, somos 8 personas en este grupo. Bien, y ahora le estamos sacando una foto a la familia de gorilas que vamos a visitar. ¿Qué es esta? Orutsoko. Y acá atrás están los nombres de los gorilas que vamos a ver. Kaganga es el macho dominante. Bueno, pues después del briefing regresamos a las camionetas porque tenemos que ir a la entrada, a otra entrada de la selva para seguir a los gorilas. Y allá les cuento cómo está el asunto. Oiga, yo vengo como muy arregladito
para ver a los gorilas. Toda la gente trae sus grandes ropas de trekking, pero a mí no me dijeron que había que traer eso. Entonces yo me vine, pues como estoy. Bueno, desde aquí vamos a empezar y nos dieron unos sticks y así, y pues bueno, no sé qué espera todo esto. Y vamos a bajar por ahí, literalmente. Miren, él va a ser el porter que me va a acompañar ahorita acá abajo. Y así, a ver qué tal. Sí, Gerardo. Y él es nuestra persona de seguridad, con todo y pistola. Y lo de la pistola no es para matar a ningún animal, es solamente para espantarlos en caso de que un elefante o un animal salvaje aparezca y nos quiera atacar. Pues ya estamos entrando a la selva. Que lo de ahí es un gorila. Ellos son los trackers, son los que se adelantan para buscar al gorila. Acá hay otro. Oh, tiene un bebé. Vamos a encontrar otro. Dicen que en Ojambe solamente quedan 630 gorilas de 1065 que hay en todo el mundo. Hace muchísimo calor.
What is this one? How about you? I'm going to put it in the car. Amigos, no sean como yo y traigan ropa adecuada para el trekking. Estos jeans ya prácticamente los desmadré. Bueno, los zapatos ni se diga. Además que estos zapatos no son de trekking, son zapatos pues para vestir. Pero como a mí no me verificaron antes de venir acá, porque la verdad no me lo dijeron, que tenía que traer ropa de trekking, pues me vine así. Y sí logramos traer a los gorilas y bueno, vamos ahora a bañarnos. Así terminé el día. Y les decía que acabé hecho un marranero. Vean, acá está todo. Creo que hasta tengo una mosca pegada ahí atrás. Y bueno, los jeans rotos, prácticamente rotos todos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Fue una experiencia súper buena. Pero sí les voy a dar los consejos para que se vengan con ropa para trekking y no pues de vestir. Bueno, no de vestir, pero como para andar en la ciudad. Y dan un certificado al final de que lo hagaste hacer el trekking y viste a los gorilas. Ajá. I would like to congratulate Claudine. Ah, oh, that's me. Yeah, thank you so much. Congratulations to the people at home. Thank you. Mountain gorillas want to see them. Thank you so much, miss. Okay, please. Congratulations goes to... Bueno, les cuento ahora que estamos en uno de los lagos importantes de Uganda. Hay tres importantes: Lago Victoria, Lago Jorge y Lago Eduardo. Bueno, amigos, les cuento que ya llegué a Uganda, capital Kampala, antiguamente Entebbe, y el aeropuerto al que hay que llegar es el de Entebbe. Por eso puse que venía a Entebbe, pero la capital es Kampala, que está como a una hora y media dependiendo del tráfico desde el aeropuerto. Y vean, les cuento el tip. Esta es la visa de turista de África del Este, que sirve para entrar a Ruanda, Uganda y Kenia. Entonces yo lo que hice, como ya fui a Kenia también, es tramitar esta visa, que esta visa cuesta $100 americanos y te deja entrar a los tres países. Lo cual está muy bien porque la visa de cada país cuesta $60 americanos. Entonces, si tramitan las tres visas, son $180 americanos y esta cuesta únicamente $100 americanos. Claro, si van a venir a los tres países, ¿no? Entonces, ahí tienen el tip. Y además, vean, tiene animalitos. Vean, un típico comedor africano. Siempre es buffet. Voy a agarrar poquito arroz y verduras por eso de la dieta. Bueno, amigos, qué ganas las mías de meterme en problemas. Les comento que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Me vendieron una prueba de coronavirus falsa. Bueno, no falsa. El guía me dijo que este era uno de los laboratorios autorizados. No este, pues. O sea, el laboratorio donde me hice la prueba era uno de los laboratorios autorizados por el Congo para hacerme la prueba y volar a Ruanda. Pues les cuento que no es cierto. Que no era que no era el autorizado y de aeropuerto me detuvieron. Y ahora estoy en medio de otra selva rara buscando que me haga una prueba de COVID. Seguiré informando.
Después de como 1000 horas de espera, ya vamos a abordar.